La historia se multiplica viva seduciendo el presente. Marcando el trecho que nos une. Andar fecundo, recorriendo la historia a través de la animación. Somos una herencia de andares. Llegamos a los sucesos del 26 de julio de 1953 a través de los recursos de la animación y el audiovisual. Andar fecundo, como lo vemos hoy. ¡Alto! ¿Quién va? ¡Fuego! ¡Tira! ¡Disparen! Hoy continuamos presentando en el programa Andar Fecundo importantes películas de dibujos animados preparados por los estudios de animación de Holguín relacionados con pasajes de la historia de la provincia de Granma. Presentar el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en julio de 1953 mediante dibujos animados resulta impactante desde el punto de vista del conocimiento histórico y la transmisión didáctica del mismo. El equipo de realización de Adrián López de los estudios Anima de Holguín han tenido la gentileza de recrear mediante dibujos animados este suceso capital de la historia de Cuba, que ha sido definido como el Aldabonazo de Bayamo. Es un material de gran utilidad porque recrea cada pasaje de los acontecimientos de 1953 en la ciudad de Bayamo al tiempo que se asaltaba el cuartel Guillermo Moncada en Santiago de Cuba. Es conocido que Fidel escogió el asalto al cuartel de Bayamo para situar las avanzadas revolucionarias junto al río Cauto y teniendo como trasfondo la Sierra Maestra para el desarrollo de la guerra irregular. Pero además, la toma de Bayamo permitía el dominio de la estación de Radio Bayamo y del centro de comunicaciones, el más importante de Oriente, porque conectaba toda la región oriental. Ahora le presentamos el material relacionado con el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, que tiene un detalle muy interesante. Es un abuelo contando a un niño cómo ocurrieron los hechos en Bayamo en ese trascendental 26 de julio de 1953. Un joven abogado de la juventud ortodoxa, decidido a liberar a su país de la tiranía de Fulgencio Batista, en conjunto con un grupo de jóvenes comprometidos con su tiempo, pensaron que el apóstol toma la osada decisión que en 1953 serían libres o mártires. Sí, abuelo, ese es Fidel. Sí, Fidel y un grupo de jóvenes que llamados la generación del centenario, convencidos que no había otro camino para la libertad que la lucha armada. Sí, pero eso está en el libro de historia. Ese es el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Y al Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. El Moncada fue la acción principal. ¿Y entonces? Eso te quiero contar. Lo que pasó en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Mira. Lo más importante. Toda la acción fue planificada es que con todo detalle por Fidel. Tienen que ser. La idea siempre estuvo basada en la toma por sorpresa de las unidades enemigas. Para ello, se elaboraron uniformes similares a los del ejército y se dispuso la selección de los jóvenes y su entrenamiento. ¿A los de Bayamo también? Sí. Todo fue un mismo grupo. Decidida la acción, se buscaron los lugares de concentración para la misma. La granjita Siboney y el hospedaje Gran Casino de Bayamo. Ya en su lugar de concentración, Fidel analiza en detalle la acción con el jefe Raúl Martínez Arará y otros hombres. Los relojes se sincronizan. La acción es simultánea a la de Santiago de Cuba. El plan para apoderarse del cuartel
originalmente consistía en dividir el grupo en dos comandos. Uno entraría por la posta principal y otro por la parte trasera. Un miembro del grupo, conocido por los soldados, introduciría a Martínez Arará como un oficial que pasaría la noche allí, para luego continuar viaje. Ello facilitaría el desarme de la posta delantera. La persona pidió permiso para visitar su casa y luego a las 11, ya estaban todos acuartelados, no se presentó. Incito se decide penetrar por la parte trasera del cuartel, ocuparlo, tomar las armas y con el apoyo del pueblo de Bayamo, evitar que llegaran refuerzos para Santiago. Oiga, está bueno el café, aguantar el calor y los mosquitos. ¡Alto, que va! ¡Fuego! ¡Tira! ¡Disparen! ¿Qué pasó? ¿Se retiraron? El factor sorpresa se perdió. Ellos portaban fusiles calibre 20, de limitado poder de fuego. Comparado con la posicionada ametralladora 30, no pudieron avanzar mucho más allá del trasfondo de la caballeriza. ¿Entonces qué pasó después? Lo que pasó después, toda una carnicería. Ninguno de los jóvenes murió en combate. De los 22, 11 fueron capturados y asesinados. Como el cuartel de Bayamo, el Moncada también fue una derrota militar. Allá también fueron asesinados valerosos jóvenes. Fidel fue enérgico en su alegato de defensa. La historia me absolverá. Mis compañeros no están ni olvidados ni muertos. Viven hoy más que nunca y sus matadores han de ver atemorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Ah, gracias, abuelo. Ahora ya sé por qué el movimiento se llama 26 de julio. Lo primero que debemos ponderar de esta realización es su alto valor artístico. La cantidad de detalles históricos que Adrián y su equipo han construido para lograr este material de una importancia didáctica extraordinaria. Pero como todo suceso histórico, necesita ser bien contado y que las nuevas generaciones se formen en esos grandes valores históricos que despertó para Cuba la generación del centenario. La cantidad de bajas exactas acá en el ataque al cuartel de Bayamo fueron de 11, cumpliéndose un mandato del dictador Batista, por cada baja nuestra, 10 revolucionarios asesinados. En el caso de Bayamo, están los crímenes de la finca Limones y del callejón de Sofía, porque dos de los atacantes a la fortaleza militar de la región del Cauto fueron realmente capturados en sus viajes a Santiago de Cuba y asesinados en el Caney santiaguero. Llama la atención que se exponga el uso de una ametralladora calibre 30 por parte de los guardias de Batista en el cuartel. Realmente, en objetividad histórica, lo que tenía el cabo Estrada era una subametralladora Thompson calibre 45. Creemos que si se hubiera usado allí un arma tan poderosa como una calibre 30, realmente le hubiera convertido el escenario a los asaltantes en un hormiguero y se hubieran ocasionado muchas bajas. Llama también nuestra atención el papel de los actores del colectivo teatral Granma, que incluso nos motivaba, que simularon muy bien la voz de Fidel
cuando pronunciaba su alegato, conocido como la historia, me absolverá. Mis compañeros no están ni olvidados ni muertos. Viven hoy más que nunca y sus matadores han de ver atemorizados cómo surge de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Y un elemento muy interesante es que al triunfo de la revolución, ese cuartel, por un cortocircuito, fue reducido prácticamente a cenizas y solamente se conservó el Club de los Oficiales. Y es a partir de 1978 que se convierte en el Parque Museo Nico López, precisamente para exponer esta rica historia desde Bayamo, pero construida por los cubanos. Hoy nos acercamos a través de los dibujos animados a una historia estremecedora ocurrida en Bayamo en julio de 1953. Es un material muy didáctico e instructivo para niños, jóvenes y el público en general. Los esperamos el próximo martes en Andar Fecundo.